Como vimos, el expresidente Kuczynski dijo haber trabajado con honestidad por más de 60 años de su vida. Pero para el analista costarricense Alejandro Barahona, no hay manera, no había manera de que Kuczynski saliera bien librado después de los señalamientos de corrupción. Y por supuesto que aunque está renunciando, creo que todo el continente entiende perfectamente las razones de por qué lo hace. La pregunta es qué está haciendo la región latinoamericana para que en lugar de que los casos cada vez profundizan y se repiten con más frecuencia, evidentemente cambie ese panorama y no que no se conozcan, todo lo contrario, que no se den sería el tema más importante. Yo creo que simplemente era por cuál de las dos puertas traseras quería salir. Puerta grande hubiera sido si evidentemente hubiera hecho una gestión transparente y hubiera terminado su mandato con buenos resultados. Para mí esa es la única puerta grande que existe. Todas las demás son puertas auxiliares que lo que conducen es a reconocer el fracaso o del gobierno o en este caso de las condiciones de gobernabilidad a partir de los casos de corrupción evidentes en la región. Y fíjese usted que en este caso puntual, los aspectos que se estaban revelando, que explican la destitución, eran todas las maniobras en que incurrió para tratar de contener en el primer impeachment, en el primer proceso que había enfrentado hace unos meses, la destitución. Entonces, en este caso, la bola se hace todavía más grande. O sea, es una bola de nieve que prácticamente le estalla, pero todavía con más fuerza por tratar de contener los cuestionamientos que ya había enfrentado en el primer proceso de impeachment. La primera piedra fue la relación poco transparente con la empresa que todos conocemos, brasileña, que está detrás de muchos de estos casos de corrupción. La segunda es haber cedido precisamente en la solicitud de la oposición en una lógica de transacción política, de que no lo procesaran a cambio de que soltara a Fujimori. Eso quedó patente dentro de Perú, pero también en el resto de la región. Y creo que básicamente la oposición ahora algo tendrá que ver en la revelación de algunos de esos videos y audios en la que se ofrece tratar de comprar algunas de las conciencias, así lo ha revelado la prensa internacional, para que no fuera Kuczynski procesado en el primer proceso de impeachment. Creo que los latinoamericanos cada vez nos vamos, yo no quisiera pensar acostumbrando, pero vamos con más frecuencia conociendo de estas noticias que lastimosamente, como digo, afectan, yo no creo que solamente el Estado ciudadano y cívico de los latinoamericanos, sino la convicción en el sistema político, no solamente para elegir, sino realmente en la gestión que realizan los diferentes gobernantes ya estando en el poder y realmente a qué intereses están respondiendo. Yo creo que más bien, o quisiera pensar, que todo este proceso que se está dando, yo diría del sur, pero del cual yo creo que Centroamérica tampoco escapa, y por eso la importancia de esta noticia, es precisamente una reacción, no solo ciudadana, sino también de los medios de comunicación por hacer de conocimiento público y dejar en evidencia estos casos, con tal de que efectivamente casos como este cada vez sean más difícil que se produzcan, precisamente porque vivimos en una sociedad más transparente, inmediata y condimentada con la inmediatez que nos dan los medios de comunicación. Volvemos con más información después de un muy breve corte comercial.